Emelec viaja a Bolivia para la disputa del partido con Wilstermann por la Copa Libertadores de América. El equipo azul se fue sin cuatro de sus principales figuras. Aquí el informe. 21 jugadores, cuerpo técnico, utilería, junto a un grupo de aficionados del Emelec, emprendieron el viaje hacia la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, donde este jueves se enfrentarán al Wilstermann en el grupo 6 de la Copa Libertadores. El técnico muestra tranquilidad pese a las bajas. Podemos plantear un partido, puede ser con cinco volantes, como lo hicimos en Quito y contra Barcelona, pero creo que no es lo que sienten ellos, ¿no? No es lo que no siento yo tampoco. Vamos a salir a buscar el partido y tratar de traer los tres puntos. No viajaron Klimovic, Fleitas, Morante y Méndez. Todos se recuperan de severas lesiones. El golero titular será Wilmer Zumba, quien debutará a nivel internacional. Sería la primera vez y es una buena experiencia. Espero que este debut sea con grandes éxitos y por mí y por el equipo, por lo que nos estamos jugando en este momento. En caso de ganar, Emelec asegurará su pase a la siguiente fase del torneo continental. José Vicente Ponce, Ecoavisa.